preguntas a un joven novelista, creo que es el único libro que he escrito por una idea inicial que no fue mía, sino de un editor. Un editor se propuso publicar una colección de cartas a un joven de distintas disciplinas y actividades, tomando como modelo las célebres cartas de Rilke a un joven poeta. Esas cartas que escribió Rilke a un joven que lo admiraba como poeta y que quería escribir poesía, y le hacía pues preguntas sobre su experiencia de poeta, bueno, y que resultaron en un libro que es un libro bellísimo, ¿no? En el que un gran creador racionaliza y expone lo que significa crear poesía. Este editor tenía la idea de una colección de cartas a un joven arquitecto, cartas a un joven pintor, cartas a un joven músico, cartas a un joven novelista, escritas por pues, artistas o escritores que tenían ya una experiencia acumulada y que tomando como modelo las cartas a un joven poeta de Rilke, volcaran también su experiencia de una manera similar. Me propuso este proyecto y lo acepté inmediatamente, pero no tanto con la idea de prestar un servicio a los jóvenes novelistas, sino de prestarme un servicio a mí mismo, tratando de organizar de una manera más o menos sistemática algunas ideas, sí, se pueden llamar teóricas, sobre la novela y la construcción de una novela que tenía dispersas en artículos, en conferencias, unas ideas que habían ido surgiendo como consecuencia de mi propia vocación, en el curso de mi propio trabajo de escritor. Y así es como escribí cartas a un joven novelista. ¿Qué cosa es lo que quise hacer en ese libro? Eso es muy importante que lo subraye. No escribir de ninguna manera un libro de recetas para escribir novelas, ni muchísimo menos. Yo creo que no hay recetas para escribir novelas, o más bien que hay muchísimas recetas, tantas acaso como novelistas hay. No creo que haya una sola fórmula válida, ni muchísimo menos. En cartas a un joven novelista lo que he hecho es volcar mi propia experiencia, que no tiene por qué coincidir, y de hecho, pues seguro no coincide con la de muchos otros novelistas. Aquí lo que aparecen son mis propias experiencias y también mis propias ambiciones de escritor. Entonces, en esas cartas, sí, yo subrayo mucho el carácter subjetivo y personal que esas ideas tienen. ¿Qué es lo que he querido mostrar en ese ensayo? ¿Cómo, en mi caso concreto, se gesta una novela? Desde su embrión, desde su primera manifestación, cuando aún la conciencia no interviene, cuando todo aquello ocurre de una manera espontánea, impremeditada, ¿no? Y casi se diría con prescindencia total de mi voluntad. Y luego cómo ese proceso, una vez que se vuelve consciente, desemboca en un trabajo. Ese aspecto artesanal de la creación literaria es la materia primordial de cartas a un novelista. Una novela, como toda obra de literaria o de arte, es una artesanía, además de un arte. Hay en ella, sí, inspiración, fantasía, imaginación, sensibilidad. Pero si todo eso no cuaja en una forma material, en el caso de la literatura, de palabras, de tiempo, eso no existe. Y es, en última instancia, esa artesanía, esa elaboración de determinadas
ideas e imágenes, en frases, en una estructura que tiene que ver con el tiempo, con el espacio. Bueno, eso es lo que quiere mostrar Cartas a un joven novelista, cómo a partir de mi propia experiencia va cuajando a esa estructura, a esa forma que materializa una novela. Dos palabras sobre la terminología. Yo utilizo una terminología que también es muy personal. Yo sé que hay otra terminología académica, más o menos establecida, pero yo la rehuyo porque a mí, por una razón muy subjetiva, me da la impresión de que esa terminología profesoral, académica, de alguna manera como que mata, como que apolilla lo que es experiencia viva. Entonces, hablar, por ejemplo, de idiolectos, pues sí, es una palabra muy científica, pero si yo hablo de idiolectos, tengo la sensación de que estoy matando algo que es vivo, que encajado en esa fórmula deja de serlo. Entonces, hay ahí unas nomenclaturas que no son académicas, que no son, diríamos, científicas, sino que son profundamente subjetivas y personales. Por ejemplo, Raymond me hablaba ahora de los cráteres, yo hablo de cráteres. Pues seguramente hay otras fórmulas académicas para hablar de cráteres, pero a mí, desde muy jovencito, aquellos episodios en las novelas que tienen una fuerza extraordinariamente atractiva, que parecen concentrar muchas más vivencias que otros episodios, me parecen muy bien simbolizados en esa palabra, cráter, que es la de un volcán, es de una fuerza ígnea crepitando. A mí me parece que eso ocurre con ciertos episodios en las novelas, que luego quedan grabados en la imaginación y que inmediatamente vienen a la conciencia cuando nosotros recordamos a esa novela. Entonces, pues los llamo cráteres porque me parece que es una imagen que es muy expresiva de la función que cumplen esos episodios donde hay como un surtidor de vida que va impregnando el contorno y de donde en cierta forma se expande o irradia una corriente de vitalidad sobre la ficción. Me interesó mucho en este libro recalcar algo que cuesta trabajo aceptar por el lector, diríamos, común y corriente. Que el narrador de una historia no es nunca el autor. Existe la tendencia natural a identificar el narrador, quien cuenta la historia, con el autor de esa historia. Y eso no es nunca así. El narrador es siempre un personaje, es siempre una invención. Aún en aquellos casos en que el narrador usurpa el nombre del autor y se presenta como el autor mismo. Aún en esos casos, el narrador no es el autor, el narrador es un personaje inventado. Y todavía más, el personaje más importante de todas las historias, aún si ese narrador no es un narrador personaje, sino un narrador invisible, que cuenta desde la lejanía y desde la invisibilidad. ¿Por qué es tan importante el narrador? Porque todo lo que él haga determina lo que ocurre en esa novela. Y de la manera como lo haga, resulta una novela diferente. Entonces, la importancia que tiene el narrador es absolutamente extraordinaria. Si es visible o si es invisible, si es un narrador implicado o si es una ausencia que habla, que organiza. Es muy difícil para el lector, diríamos, común de novelas aceptar esta distinción, pero creo que si no se acepta esta distinción, no se entiende realmente esos mecanismos de la novela que permiten, si la novela está lograda, transmitir esa sensación de autonomía, de independencia, de soberanía de la novela respecto al referente, es decir, respecto al mundo real, a la sociedad, al tiempo histórico que la inspira. Y también me interesó mucho en el libro explicar lo de los puntos de vista. Algo sobre lo que, como ustedes, además veo que muchos son profesores de literatura, saben de sobra, hay una
diversidad tal de opiniones y de interpretaciones que muchas veces nos lleva a la confusión. ¿Qué cosa es un punto de vista? Precisando, por ejemplo, que no hay un punto de vista en una novela, que hay varios puntos de vista y que tienen que ver pues, con el espacio, que tienen que ver con el tiempo, dos ingredientes esenciales de toda historia. Toda historia ocurre en algún lugar determinado o indeterminado, pero ocurre en un espacio. Y toda historia ocurre y es un tiempo que fluye, que se desenvuelve, que discurre, en el cual van sucediendo las acciones. Y hay el punto de vista del narrador, el punto de vista del narrador y el punto de vista del espacio y el punto de vista del tiempo. Son puntos de vista que a veces se confunden, pero muchas veces se cruzan, se descruzan, son diferentes y la manera como se organizan entre ellos es lo que va creando la realidad de la ficción como una realidad autónoma, independiente. Por ejemplo, me pareció muy importante explicar algo que tampoco es muy obvio, que el tiempo en una ficción es siempre una invención, igual que el narrador, que el tiempo no es jamás transposición, reflejo, imitación del tiempo real. No, no lo es nunca. El tiempo es siempre una invención. En la vida real el tiempo discurre de una manera y en la novela discurre de otra, de muchas otras maneras, según la creatividad del novelista, según las necesidades de la historia, ¿no? Y eso creo que sí es mucho más fácil de explicar y de aceptar por el lector, diríamos, profano. Ninguna novela puede contar todo lo que ocurre dentro de esa historia. Siempre hay unos saltos, unos intervalos que son eliminados en la narración o por obvios, por innecesarios, o por unos silencios que resultan significativos para crear una expectativa, una ambigüedad respecto a aquello que se está contando. Y eso es tratamiento del tiempo, o mejor dicho, creación del tiempo. Hay novelas donde el tiempo fluye veloz, y hay otras novelas donde el tiempo parece detenerse, girar en redondo, no avanzar. Hay novelas donde el tiempo avanza, retrocede, salta hacia el pasado, salta hacia el futuro, regresa hacia el pasado. Las novelas de Faulkner, por ejemplo, un verdadero maestro en la creación de esas estructuras temporales. Y de eso se podría definir de una manera muy simple, decir que en toda novela el tiempo es un espacio, que la historia transcurre en el tiempo como en un espacio, que puede moverse con toda libertad del pasado al futuro, del futuro al pasado, retornar al presente, exactamente como si el tiempo fuera un espacio. Bueno, eso es más o menos Cartas a un joven novelista. Es una explicación de lo que es la artesanía, lo que son las estructuras formales de una novela, a partir de mi propia experiencia y usando muchas veces unas nomenclaturas, un vocabulario que también es muy personal. Lo importante es saber que esa es una manera de explicar, que de ninguna manera es definitiva, que no puede tomarse jamás como un recetario, sino un intento de explicación a partir de una experiencia personal de algo que tiene muchas explicaciones diferentes. Gracias. Dos preguntas relacionadas con el tema de Cartas y de un joven novelista y seguimos más adelante. Una pregunta más o menos específica. Hablas ahí y en todos tus libros críticos de los vasos comunicantes, que siempre me parece como una de las grandes maestrías tuyas en la fiesta del chivo. Uno ve, ¿no?, el otro lado de las cosas, ¿no?, en llegando al próximo capítulo, ¿no? Y es una cosa que siempre nos encanta de tus novelas. Y quería ver si pudieras hablarnos un poco de dónde viene el concepto, porque en el concepto de vasos comunicantes, o sea, el término, no lo había visto en referencia a la literatura, si el concepto viene de Faulkner o de dónde viene el concepto. Y la otra pregunta, si nos pudieras hablar un poco de algo de que ustedes han mencionado de vez en cuando, pero los críticos no, que o casi no han mencionado, que es esta idea de la novela total, de que han hablado tú y Fuentes y varios, entonces vasos comunicantes y novela total. Pues no sé si alguien utilizó antes de que yo lo hiciera la expresión vasos comunicantes, tal vez, no lo sé. Lo que yo recuerdo es haber empezado a utilizar
concepto o esa fórmula para expresar, para explicar un tipo de narración. Cuando escribí un ensayo a mediados de los años 60 sobre una novela que yo admiro mucho, que es el Tirán lo Blanc, una novela de caballerías, de un escritor valenciano de la Edad Media, Joanot Martorell. ¿Qué cosa es los vasos comunicantes? Es narrar creando una unidad con episodios que ocurren en tiempos o espacios diferentes, ¿no? Pero que tienen algún tipo de denominador común que no hace irrita, incompatible esa fusión o alianza de episodios distintos. Esa es una forma que utilizan muchísimo los novelistas modernos, pero no solo los novelistas modernos, está también en las novelas del pasado, en las novelas clásicas, aunque muchas veces pues no con la funcionalidad, diríamos, con que aparece hoy día en la novela contemporánea. Quizá un ejemplo puede dar una idea más gráfica de a qué me refiero hablando de vasos comunicantes. En Madame Bovary hay una famosa escena que es la de los comicios agrícolas. Todos los que hayan leído Madame Bovary pues recuerdan esa escena en la que está, por una parte, una feria rural en el pueblecito este donde ocurre la historia, un pueblecito normando, y entonces ahí vemos a los campesinos que traen sus vacas, que compran y venden y festejan. Y al mismo tiempo que se va contando esta historia, entrelazada en ella, es decir, saliendo y entrando, asistimos a un diálogo de amor entre Madame Bovary y un noble de la región que trata de seducirla. Y hay un contraste constante entre lo que ocurre allí, en esa explanada, y lo que está ocurriendo en el balcón desde donde el galán y la heroína contemplan la feria. Son dos episodios muy diferentes. Uno es la fiesta esta rural, donde hay discursos, donde aparecen unos políticos que van y pronuncian y dan premios, reparten medallas. Y hay ese diálogo, que es un diálogo totalmente privado, nada público, como los diálogos de allí abajo, entre Madame Bovary y el seductor. Y ese contraste es importantísimo, porque como en los vasos comunicantes, allí vemos que hay un intercambio de emociones, de climas, de atmósferas, comparado con el diálogo ese sentimental, romántico, aquello que ocurre allí abajo resulta más ridículo, más grotesco. Toda la intención sarcástica del narrador pues se subraya gracias a ese cotejo. Y por otra parte, lo que ocurre entre el seductor y Madame Bovary, contrastado con esa exhibición, por ejemplo, de lugares comunes que aparecen en los discursos de los políticos, se refina, se sublima más. Entonces, esa fusión no es una fusión mecánica, gratuita, de dos episodios que se alternan sin tocarse. No, son episodios que de alguna manera se enriquecen mutuamente por la cercanía. Eso es un caso de narración a través de un sistema de vasos comunicantes. Se podrían enumerar pues infinitos ejemplos. Una novela de Faulkner, que yo admiro mucho también, que se llama Las Palmeras Salvajes. Las Palmeras Salvajes es una novela donde hay dos historias que están alternándose de capítulo a capítulo. Una historia que tiene que ver con una inundación, con un prisionero negro perdido en una inmensidad de agua al que han enviado a tratar de rescatar a alguien que se haya aislado por las aguas. Y la otra historia es la historia de una pareja adúltera que vive un drama pasional. Y esas historias, como dijo Borges, que tradujo maravillosamente al español esta novela, nunca se tocan, pero de alguna manera se confunden. Al final, cuando nosotros terminamos estas dos historias,
de alguna manera las sentimos unidas, no físicamente, no anecdóticamente, aunque en una de las historias, la de la pareja adúltera, hay una vez una mención a un penado que puede ser el protagonista de la otra historia, sino de una manera mucho más íntima, casi metafísica, diríamos. Allí lo que ocurre en una historia de alguna manera nos ilumina lo que ocurre en la otra y recíprocamente. Allí tenemos ya no un episodio, sino toda una novela montada sobre un sistema de vasos comunicantes. Bueno, pues si ustedes han leído esas novelas mías, ustedes habrán visto que allí constantemente, de una forma o de otra, hay narración a la manera de vasos comunicantes, juntando episodios, a veces dos, a veces tres, a veces más episodios, de una manera que esa cercanía recíprocamente modifique y enriquezca los otros episodios, ¿no? Eso respecto a los vasos comunicantes. Ahora, respecto a la novela total. Mi idea de la novela total nació justamente, yo creo, leyendo Tirant lo Blanc, esta novela de caballerías, que es una novela enorme, es una novela inmensa, ¿no? Como suelen serlo las novelas de caballerías. Cuando uno lee esta novela, realmente tiene dificultad para decir qué clase de novela es, porque en realidad es todas las clases posibles de novelas. Es una novela épica, es una novela de costumbres, es una novela militar, es una novela, también se podría llamar psicológica, porque en muchos episodios la novela se retrae hacia lo privado, hacia lo íntimo, hacia la intimidad, digamos, de los personajes, y luego sale. Es una novela sobre individuos, pero es una novela también sobre colectividades. Muchos episodios son movimientos de masas. Entonces, es una novela que en un momento dado produce vértigo por la abundancia, por la riqueza de elementos, de materiales que la constituyen. Y por esa mirada, que es una mirada totalizadora, que quiere realmente abarcarlo todo, desde lo más infinitamente grande hasta lo más infinitamente pequeño, en una especie de pequeño microcosmos del universo humano. Entonces, yo leyendo esa novela, o reflexionando sobre la abundancia extraordinaria de esa novela, a mí me vino la idea de la importancia que tiene el género novelesco el elemento puramente cuantitativo. Creo que es el único género donde ocurre eso. No ocurre eso en la poesía, por ejemplo. La poesía puede ser muy breve y puede parecernos un universo concentrado, un soneto de Góngora. De por sí, un soneto de Góngora, gracias a su perfección y a su intensidad, nos da la sensación de toda la vida, o de toda una vida allí sintetizada. Pero en cambio, en la novela, precisamente porque transcurre en el tiempo y porque el espacio le es absolutamente indispensable, esa condensación no es de por sí una virtud, sino al contrario. Una historia cuando se prolonga, cuando abarca muchos niveles de realidad y al mismo tiempo nos presenta la imagen de un mundo que es psicológico, que es social, que es individual, que es político, que es costumbrista, que es erótico, nos va deslumbrando por esa universalidad que parece resumirse en ella. Bueno, esa es la novela total, una aspiración más que una realidad. En realidad, jamás nadie podrá escribir una novela total, es decir, que totalice la experiencia humana. Pero las novelas que más se acercan a ese ideal imposible de la totalidad, yo creo son las grandes novelas. Son las novelas que nosotros como lectores hemos entronizado como los prototipos del género. Pues los ejemplos sobran, ahí está El Quijote, ahí está las novelas de Dostoyevsky, de Tolstoy, el Ulises, En busca del tiempo perdido, en fin. Todas las grandes novelas no solo son grandes novelas, son también suelen ser novelas grandes. Esa es la idea de la novela total. Muy bien, ahora en Monterrey es la primera vez que oigo esto de la extensión de las novelas, que me parece muy interesante. Es un prejuicio que tenemos los académicos, nos gustan las novelas largas, ¿no?
Relacionado con esto, ha llegado una pregunta relacionada con el tema, entonces a lo mejor saltamos a una de las preguntas que viene de uno de los alumnos. Dice, ¿qué parámetros utiliza para calificar la calidad de una novela? Ya ha hablado un poco de esto. ¿Quiere agregar un poco más a los parámetros que utiliza para calificar la calidad de una novela? Bueno, yo creo que la calificación fundamental es buena o mala. Una novela es buena o es mala. Ahora, explicar qué cosa es una novela buena o explicar qué cosa es una novela mala nos introduce en la subjetividad, ¿no? Pero sí creo que se puede decir claramente que una novela buena es una novela que nos da la ilusión de la vida, ¿no? Y una novela mala no consigue dárnosla. O nos da una impresión de vida incipiente, de vida que parece manifestarse y de pronto desaparece sin cuajar del todo. En cambio, una buena novela, es una novela que nos va impregnando con esa sensación de que aquello realmente ocurre, de que aquellos personajes no son abstracciones ni estereotipos, sino seres vivos, que tienen, como tienen los seres vivos, una autonomía a la hora de actuar, de decidir, que no son meros títeres de alguien que desde la sombra va moviendo los hilos, que los hacen actuar, sino que responden realmente a una intimidad, a unas pasiones, a unos instintos, a unas ideas, a unos valores, que son los que guían sus comportamientos. Cuando una novela nos da esa sensación, yo creo que se puede llamar una buena novela. Ahora, hay muchas maneras, hay una infinidad de maneras de producir esa impresión de vida. Simplemente las novelas que no lo consiguen son malas novelas. Ahora, una novela puede ser mala por muchísimas razones. Puede ser mala porque está muy mal escrita. Ahora, una novela bien escrita, una novela mal escrita, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir correctamente escrita? No, una novela puede estar incorrectamente escrita y ser muy buena novela. Y una novela puede estar correctamente escrita y ser muy mala novela. Lo cual significa que el estilo, la palabra, la frase con que se escribe, de por sí sola no garantiza de ninguna manera el éxito o el fracaso creador. Su éxito o su fracaso tiene que ver con su funcionalidad, es decir, si ese estilo realmente es el que podía aprovechar mejor aquella historia que se quiere contar, si era el más adecuado para animar a los personajes y producir esa impresión de vida. Un estilo puede ser incorrecto y conseguir, ¿no es verdad?, ese efecto, si es un estilo funcional, adecuado al tema, a la anécdota, a la materia, como se quiera llamar, a lo que no es solo lenguaje, sino también idea, pasión, sentimiento, instinto expresado en un lenguaje. Entonces, es muy difícil definir qué cosa es un buen estilo o un mal estilo, pero un estilo funcional, un estilo eficaz, es un ingrediente fundamental de la calidad, de si una novela es buena o mala. Pero no solo el estilo, durante mucha época se creyó que el estilo era exclusivamente lo definitivo en la creación literaria. Eso no es verdad. Cuando yo era estudiante universitario, era la época de la estilística, de la famosa estilística, sí, allí parecía que la excelencia, la mediocridad o el fracaso de un texto literario, sin exclusiva, poesía, novela, teatro, dependía exclusivamente del estilo, ¿no? Eso no es verdad. El estilo es fundamental, desde luego, la palabra, ¿no? La palabra es la sustancia de la literatura. Pero igualmente importante es el orden, la manera como un narrador organiza su tiempo y va desvelando y utilizando el espacio donde ocurre aquella historia. Eso ya no tiene que ver exclusivamente con las palabras, tiene que ver con los puntos de vista,
con las distintas maneras de narrar, desde los vasos comunicantes, la manera de organizar lo que se dice y lo que se calla, en razón de esa funcionalidad. A veces la mejor manera de contar un episodio es callándolo, silenciándolo. Ese vacío, ese paréntesis, de pronto puede tener una significación extraordinaria, precisamente porque es una ausencia. En la Casa Verde, pues yo utilicé ese recurso de narrar omitiendo, silenciando. La lepra, por ejemplo, de Fushia, nunca es mencionada. Pero hay tantos síntomas, tantas indicaciones de que Fushia padece esa enfermedad, que al final es el lector el que crea la lepra y se la impone al personaje, es decir, llena ese silencio. Es una manera de incorporar al autor a la ficción, una manera gracias a la cual la ficción de pronto empieza a vivir. Seguimos con La Casa Verde, que hemos estudiado en el seminario. Nuestra primera reacción cuando leemos La Casa Verde es... descubrimos la cantidad de técnicas narrativas sofisticadas, todo lo neo-faulkneriano, los puntos de vista, la fragmentación, el gran placer de leer la novela moderna. Pero en lecturas posteriores es sorprendente descubrir esos pasajes de estilo más o menos tradicional. Es impresionante cómo hay varios estilos en la novela. Yo quería hablaros un poco del manejo del estilo más bien tradicional. Yo me refiero, por ejemplo, a las descripciones iniciales de Piura, quizás esa descripción de la muerte de Fushia al final. ¿Te parece, para hacer esto en forma de pregunta, que es necesario manejar un estilo tradicional para ser un novelista moderno? ¿O cómo te relacionas con el estilo más bien tradicional, digamos? Yo no me atrevo a dar, recetas. Creo que eso es absurdo, uno no debe dar recetas. Cada escritor es un caso. No hay nada más individualista que la creación literaria o artística. Y cada escritor, pues, así como tiene sus manías, sus obsesiones, sus tabúes, también encuentra sus técnicas, sus temas, y hace con ellos cosas que no tienen por qué hacer los otros novelistas, que son, como somos todos los seres humanos, diferentes, ¿no? Somos diferentes unos de otros, ¿no? De tal manera que hablo por mí mismo, básicamente, hablo por mí mismo. En La Casa Verde, pues yo quería contar una historia que ocurriera simultáneamente en dos regiones muy diferentes del Perú, la selva amazónica y la ciudad de Piura, que es una ciudad de la costa, en medio de un desierto. Es decir, dos geografías absolutamente diferentes, que además han dado lugar, por supuesto, a sociedades muy distintas. El mundo de la selva mucho más primitivo, el mundo de la costa mucho más moderno, el mundo de la selva mucho más indígena, el de la costa más occidentalizado. Y además, con unos grados de desarrollo histórico muy diferentes. En la selva todavía había, cuando yo escribí La Casa Verde, todavía hay peruanos que viven en la edad de piedra, o que apenas han salido de la edad de piedra, los peruanos, por ejemplo, de las tribus, los aguarunas, los guambisas de la Casa Verde, un hum, vive en un nivel histórico que es infinitamente menos avanzado, moderno, desarrollado, que los personajes de la ciudad de Piura. Entonces, esas distancias que son culturales, que son geográficas, que son étnicas, no podían ser narradas con el mismo lenguaje, sin desnaturalizarlas, en un novelista de propensión realista. Un novelista de tipo fantástico puede perfectamente prescindir de esas convenciones, pero un novelista de propensión realista, usando el término realista siempre entre comillas, por supuesto, inevitablemente tiene que utilizar lenguajes distintos para narrar cosas tan distintas. Y entonces, pues, a eso se debe la diversidad de lenguajes y de estilos que caracteriza a La Casa Verde. Quizá sería interesante que les contara yo el caso de un personaje que yo hubiera querido, que en mi plan inicial de la novela debió ser un personaje mucho más importante de lo que es en la realidad, y es el personaje de Hum.
La historia de Hume es una historia basada en un hecho real. Yo conocí a Hume en un viaje a la selva. Cuando todavía estaba muy viva esa historia de las torturas a que lo sometieron, todavía un personaje al que había sido rapado tenía una cicatriz del golpe con linterna que le dio uno de los soldados que invadió, digamos, el caserío este a Guaruna. Entonces esa historia a mí me impresionó muchísimo. Yo quería que esa historia apareciese allí como una de las historias de la Casa Verde. Y quería que fuera narrada desde la intimidad del propio Hume. Y sin embargo yo no pude conseguirlo, porque yo no encontré en ningún momento un lenguaje que me resultara a mí mismo persuasivo. No pude inventar a ese ser primitivo, ese ser que vivía en un mundo mágico religioso, no en un mundo racional, moderno, y que desde ese primitivismo vivió esa experiencia de esa injusticia, resultante fundamentalmente de una confusión, ¿no? Por eso es que en la Casa Verde la historia de Hume aparece fragmentada, muy fragmentada, y entrevista o descrita desde la perspectiva de terceros, de personajes a los que yo sí podía imaginar e inventar con más comodidad. Entonces, ¿qué son lenguajes tradicionales, lenguajes modernos? Son términos muy relativos e incluso peligrosos. Sí, si uno escribe una novela en nuestros días, imitando el lenguaje del Quijote, allí va a resultar algo caricatural. Nos va a parecer una parodia, porque hoy día nadie habla con ese vocabulario, el lenguaje no tiene ese tipo de figuras, de formas, de manera que sería completamente artificial y postizo, a menos que eso es lo que quiera el escritor, escribir una novela sobre la artificialidad, sobre lo postizo, con una distancia irónica sobre ese material. Pero, desde luego, una novela realista, entre comillas, no puede ser escrita con el lenguaje con el que escribió el Quijote, esa obra maestra que sabemos, ¿no? Ahora, hay formas de narrar tradicionales que sí pueden ser extraordinariamente funcionales dentro de una narración. Por ejemplo, todos los primeros capítulos sobre Pure están narrados en un lenguaje que se puede llamar tradicional, ¿no es verdad? Sin juegos en el tiempo, sin juegos en el punto de vista, es decir, optando unas formas que son convencionales de narración. ¿Por qué? Porque era una manera de distanciar en el tiempo aquellos episodios que ocurren en realidad pues 40 o 50 años, ¿no es verdad?, antes del presente de la novela. Entonces, ese lenguaje más convencional, más tradicional, tenía la facultad de alejar, de distanciar de los otros episodios aquella Piura donde llega don Anselmo, en un pasado que cuando llegamos al presente de la novela ya está como disuelto en el recuerdo, en la memoria, ya no es un pasado objetivo, es un pasado que ha quedado allí como disuelto por los ácidos de la memoria. Todo lo que yo escribo siempre quiere ser funcional, digamos, nunca he podido definir un estilo separado de un tema, de una anécdota. Para mí lo fundamental es siempre la historia, los personajes, y el estilo es algo que resulta de una búsqueda de la mejor manera de dar una ilusión de vida, aquello que yo quiero contar. Relacionado con La Casa Verde, ya que estamos en la novela, hay otra pregunta que tiene alguna relación de algo que mencioné en el seminario, que a veces, creo que está en el libro de Oviedo, y cuando yo era alumno de pregrado, como muchos de los aquí, mi mentor Wolfgang Luchting nos hablaba de que tú tenías un magma a veces de 1,000, 2,000 páginas en esas novelas iniciales que después trabajabas, ¿no? Siempre estábamos fascinados con estos borradores enormes, estos proyectos. Y uno de los alumnos o alumnas pregunta si, básicamente, si sigues usando, digamos, magmas de mucho material cuando escribes una novela, si esto sí, o sigue siendo válida para el artesano que no es genio, es la pregunta
Sí, las obras tuyas vienen más ahora de este trabajo de artesano de las grandes magmas, o escribes ahora las novelas más en las formas en que las vemos publicadas. ¿Cómo trabajas? No, en eso sigo escribiendo como escribí mis primeros textos. Yo no escribo jamás de primera intención un texto definitivo, ni siquiera los textos breves, los artículos periodísticos. A mí me exigen siempre una revisión, una corrección, y desde luego, sobre todo ocurre con los textos creativos, ¿no? Yo voy llegando al texto a través de, diría, un proceso de eliminación. Escribo siempre un primer borrador, que es un magma, ¿no? Creo que es la mejor manera de llamarlo, porque es caótico, porque allí se repiten episodios, porque todo está escrito bastante deprisa, sin ningún cuidado, diríamos, estilístico, formal, con la idea de tener un material que a mí me dé seguridad. Ese texto siempre lo escribo con gran inseguridad, ¿no? En eso realmente no he cambiado nada desde la época en que escribí mis primeros relatos. La primera versión de una historia, y no solo una novela, también una obra de teatro, a mí me produce una inmensa dificultad por la inseguridad con la que escribo. Tengo la sensación de que aquello no va a salir, de que no encuentro realmente los puntos de vista adecuados. Entonces es una manera de luchar contra la inseguridad, producir esas versiones que son bastante caóticas, que son muchas veces solo utilizables por mí mismo, ¿eh? Pero que una vez terminadas, a mí me dan esa seguridad que es fundamental para un trabajo de tipo creativo, ¿eh? Cuando tengo esa versión, ¿eh? Que es siempre mucho más grande que el original, bueno, de miles de páginas, no, esa es una exageración de un alemán que se convirtió al realismo mágico latinoamericano, ¿eh? E hizo de la exageración uno de sus valores principales. Pero sí son versiones más amplias que las versiones definitivas. Porque alguna vez he dicho algo que es cierto. A mí lo que me gusta es reescribir. No escribir, sino reescribir. Cuando yo tengo esa primera versión y puedo trabajar sobre ella, entonces el trabajo es mucho más estimulante, mucho más divertido. Puedo trabajar mucho más tiempo. Y lo hago con esa seguridad que nunca tengo en la primera versión. Esa segunda y a veces esa tercera versión, pues siempre es más condensada, he eliminado mucha hojarasca y siempre es muy distinta en su estructura, ¿no? Porque reescribir también significa editar, ¿no? Cortar, desplazar episodios, buscando siempre ese poder de persuasión, ¿no? Que debe tener una obra de ficción. Eso es el caso de algunos escritores, pero no el de muchos otros, ¿no? El caso de un Cortázar, que yo lo cito siempre porque éramos muy amigos y nos veíamos mucho justamente en la época en que él escribía su novela más famosa, Rayuela. Y para mí era algo realmente extraordinario, ¿eh? Que Cortázar escribiese esa novela, ¿eh? En su versión definitiva, ¿eh? Sentándose cada mañana, como él decía, a la máquina de escribir sin saber qué iba a escribir, ¿no? Nadie lo diría cuando uno lee Rayuela, que es una novela tan bien organizada, que tiene una estructura tan coherente, que fue escrita de esa manera espontánea, ¿no? Sin una previa planificación, ¿no? En función de un instinto creador que al final estableció ese orden tan riguroso. Bueno, eso para mí es absolutamente imposible. Yo no podría escribir ni siquiera un pequeño relato de esa manera. Tengo que reescribir porque a través de esas distintas versiones es cuando va apareciendo la historia que quiero contar, una historia que hasta entonces la tengo de una manera más bien vaga, diría protoplasmática, ¿no? Sin cuajar del todo. Saltando adelante con El Hablador, cuando hablabas de Hume y de La Casa Verde y después leyendo El Hablador, a veces tengo la impresión que en cierto sentido la selva peruana, los grupos indígenas son como uno de tus demonios, te persiguen, van volviendo a tu obra
A primera vista nos parece un escritor muy urbano de Lima que vive en Londres, pero la selva peruana parece que como que te persigue o algo. ¿Cómo es tu, digamos, tu relación con esa otra parte del Perú? Sí, tal vez se puede hablar de una obsesión. Yo conocí la selva solo el año 1958, ¿no?, cuando ya tenía 22 años, y la experiencia fue muy breve, de pocas semanas, pero a mí me dejó una marca realmente imborrable. Siempre digo que el viaje más fructífero que he hecho en mi vida fue ese viaje por el Alto Marañón que hice, además, pocas semanas antes de partir a Europa. Ocurrió por accidente, ¿eh?, porque una persona que debía viajar en una expedición que había organizado la Universidad de San Marcos y el Instituto Lingüístico de Verano para un antropólogo mexicano, precisamente, bueno, creo que español de nacimiento, pero instalado en México y que profesaba en México, Juan Comas, ¿eh?, que quería hacer unas investigaciones con las comunidades indígenas del Alto Marañón, pues le organizaron esta expedición. Se enfermó una de las personas que iba a viajar en la expedición y por amistad con la persona que organizaba esta expedición yo la reemplacé. Y fue el viaje más fértil que yo he hecho en mi vida, porque de ese viaje pues han salido muchos libros míos. Ha salido La Casa Verde, ¿eh?, ha salido Pantaleón y las Visitadoras, ¿eh?, ha salido El Hablador, y episodios, ¿eh?, de otras novelas. A mí me deslumbró ese viaje. Me deslumbró por muchísimas razones. Una de ellas, porque apareció una geografía que yo desconocía, ¿eh?, muy distinta de la de aquellas ciudades donde yo había vivido, una geografía todavía sin domesticar, ¿eh?, donde la naturaleza aparecía en estado salvaje, ¿eh? Un mundo que además parecía, no diría fuera de la ley, sino un mundo al que no había llegado todavía esa legalidad que organizaba la vida en las ciudades peruanas, en el Perú moderno y occidentalizado. Un mundo que era la aventura, ¿eh?, que a mí siempre me había seducido, fascinado como lector, ¿eh? Allí sí la aventura era una realidad, porque era la única manera de vivir, ¿eh?, para unos y para otros, donde además las relaciones humanas estaban marcadas por una violencia, unos prejuicios, unas distancias sociales, económicas, tan flagrantes, tan evidentes, en comparación con esas relaciones en el resto del Perú, que estaban más disimuladas, más encubiertas, por lo que podemos llamar la modernidad, ¿no? Desde luego, el mundo de las tribus era un mundo fascinante. Estuvimos nosotros entre los aguarunas, entre los guambisas, e incluso en una comunidad de los chapras. Y a mí me impresionó mucho descubrir que el Perú también era eso, también era la prehistoria. Ahí en la comunidad de los chapras había pues unas prácticas de un mundo tan primitivo, un mundo mágico, religioso, que cualquier persona que vivía en Lima o en Piura o en Arequipa, donde había vivido yo, hubiera creído extinguidas. Me acuerdo que entre los chapras, por ejemplo, nos explicaron cómo hacían la reducción de cabezas, cómo creaban las ansas, a través de cocimientos. Y había un prisionero de una tribu rival, que andaba suelto por la tribu, en medio de los chapras, pero su perro lo tenían encarcelado, lo tenían en una jaula. Bueno, era entrar a un mundo realmente, era como viajar en el tiempo, ¿no es verdad? Viajar en la historia, ¿eh? Allí, bueno, había, por supuesto, manifestaciones de explotación, de una brutalidad como la del Hum, ¿eh?, al que yo conocí en ese viaje. Entonces, a mí esa experiencia me marcó tremendamente. Escribí La Casa Verde a partir de esa experiencia. Con motivo de esa novela regresé a hacer ese viaje. Y regresé desde entonces muchas veces a la selva, donde nunca he vivido, pero sí he estado muchas veces y he sentido siempre esa fascinación que explica, sin duda, por qué he escrito tantos libros que tienen que ver con la selva. En ese viaje nació también El Hablador. Allí fue,
el cuartel general del Instituto Lingüístico de Verano, donde escuchamos todos los que formábamos parte de la expedición, una noche, para mí, inolvidable, a esa pareja de, bueno, lingüistas evangelistas, ¿no? Norteamericanos, los esposos Schnell, referir lo que habían sido sus experiencias entre los machiguengas, una comunidad que en esa época estaba muy dispersa, muy alejada y era muy hostil a la contaminación con el Perú, diríamos, moderno, ¿no? Entonces fue muy fascinante porque ellos contaron las dificultades que habían tenido para establecer un contacto y luego lo lento que había sido ir minando la desconfianza, muy justificada por los demás de los machiguengas con estos extranjeros, como finalmente habían llegado ya a ser aceptados, a convivir con ellos. Me parece que ya llevaban 2 años allí o algo más, no recuerdo exactamente eso. Pero allí surgió, ¿no? Son esos momentos mágicos para mí en mi vida de escritor, de pronto algo que se me grabó con una fuerza indestructible en la memoria de lo que resultó el hablador, cuando el señor Schnell contó como una anécdota de paso que en esta comunidad, que era, bueno, como una familia o dos familias, había llegado de pronto un machiguenga que era eso, un hablador, no encontraba la palabra, dijo, pues un hablador sería, un personaje al que ellos daban una importancia extraordinaria, al que esperaban con una impaciencia, con una excitación infantil, como los niños a Papá Noel, y pues para él había resultado más bien una experiencia muy aburrida, porque este hombre hablaba en un lenguaje que él todavía no dominaba del todo, horas de horas, mezclando, creía él, bueno, historias, chismografías, invenciones suyas. Bueno, en los años siguientes yo nunca me olvidé de ese episodio y empecé a elaborar, al principio sin darme cuenta, de una manera inconsciente, a todo el embrión de lo que sería muchos años después la historia del hablador. ¿Qué es lo que me impresionó tanto? Yo creo que lo que me impresionó tanto es pensar que ese hablador era un colega mío, que ese hablador, en una forma muy primitiva, era un contador de historias. Y me emocionó sobre todo pensar que en esa tribu dispersa, alejada por geografías imposibles, de gentes que nunca se iban a ver, que no tenían la posibilidad de verse, cumplía una función esencial. Era el aglutinante, era el que como un sistema hidrográfico hacía sentir a todo ese pueblo disperso que formaban parte de una comunidad, que constituían una fraternidad, que hablaban el mismo idioma, que tenían un pasado en esas leyendas, en esos mitos que los habladores iban y llevaban y traían por todo el universo machiguenga. Y a mí me conmovió profundamente. Realmente es un personaje que me deslumbró, me intrigó, y bueno, pues al final terminé escribiendo la novela del hablador a partir de esa experiencia, ¿no? Así que, pues resumiendo en una palabra, sí, yo creo que la selva peruana se convirtió en una de mis obsesiones a partir de ese viaje, y en cierta forma lo es todavía. Todo lo de la selva siempre tiene en mi caso una reverberación muy emotiva, ¿no? Gracias. Nos han llegado 2 preguntas más específicas sobre el hablador. Que puede ser una respuesta breve. ¿Mascarita es una invención suya o tiene un referente? Es una invención mía. Me han preguntado mucho siempre sobre mascarita. Uno quiere saber si los personajes son personajes reales. No, es una invención. Mascarita es una, bueno, como todas las invenciones literarias, hecha a base de híbridos, ¿no es verdad? Pues sí, yo tengo amigos que eran estudiantes de antropología, y entonces la experiencia de ellos desde luego la he canibalizado en la historia. Tengo amigos judíos peruanos, que pertenecen a esa comunidad pequeña, que es también una de las muchas tribus del Perú. Y entonces a partir de todo ello, pues sí, hay quizá una
experiencia personal que yo conocí de cerca, una especie de conversión cultural de un amigo mío, con la selva, a la que realmente él se entregó como se entrega uno a una nueva fe, a una religión. Y entonces algo de esa experiencia la aproveché, por supuesto, en la historia de Mascarita, ¿no? Pero hechas estas salvedades, sí, el personaje es inventado. Una pregunta más sobre el hablador, porque tenemos toda una pila de preguntas sobre la fiesta del chivo, ¿no? Voy a leer la pregunta. Lo que me parece apasionante de El Hablador es que platica una serie de preguntas sin dar realmente respuestas. Esto hace al lector reflexionar sobre la problemática de la selva. ¿Al paso de los años han surgido respuestas o sigue presente en el escritor la misma perplejidad? Bueno, yo no creo que la función de la novela y del arte en general es dar respuestas, sino más bien formular preguntas, ¿no? Suscitar reflexiones a partir de determinados temas. Las novelas que dan respuestas muchas veces suelen ser malas novelas porque están organizadas tan racionalmente que la libertad no aparece, y si no aparece la libertad, no aparece la vida en una ficción, ¿no? Ahora, sí, hay una problemática, desde luego, relacionada con la selva, o mejor dicho, diríamos, relacionada con esas sociedades primitivas dentro de las sociedades modernas, ¿no? Esa es una problemática que el Perú comparte con México, por ejemplo, con muchísimas sociedades latinoamericanas, con Bolivia, con Colombia, con Ecuador, ¿no? Una problemática muy seria y una problemática que estamos obligados a resolver haciendo un gran esfuerzo de imaginación y de creatividad, porque no hay modelos válidos, no hay un solo modelo válido, no hay un solo país, no hay uno solo al que nosotros podamos imitar diciendo, esa es la fórmula. Ellos encontraron la manera de resolver esos abismos que existen entre las sociedades primitivas y las sociedades modernas en el seno de una nación. No, se han intentado distintas soluciones y todas las soluciones tienen aciertos y tienen errores o precios que es dificilísimo aceptar, ¿no? Entonces, en fin, esto nos apartaría muchísimo del tema de la novela. Pero sí, yo podría decir que efectivamente ese es un problema que está muy vivo, que es muy actual, que de ninguna manera es peruano, ni siquiera latinoamericano, sino universal, y que, como no existe ninguna solución hecha válida, tenemos que encontrarla nosotros utilizando la imaginación, utilizando el conocimiento y sobre todo un sentido de justicia y de equidad, ¿no? Gracias. Antes de entrar en la fiesta del chivo, veo que queda una pregunta más relacionada con lo que habías dicho, que es interesante, ¿no? Porque el alumno pregunta, básicamente, hablando de las novelas largas y las ventajas de la novela larga, dice, ¿qué ocurre en la novela breve como Aura, Crónica de una muerte anunciada o Pedro Páramo? ¿Qué vamos a hacer con estas novelas? Las vamos a leer y vamos a disfrutar de ellas. Cuando yo digo lo de la novela larga, no quiero decir que todas las novelas cortas sean malas, eso sería desde luego una imbecilidad, imperdonable, ¿no? No es así, no. Hay extraordinarias novelas breves, las allí citadas, por ejemplo, y otras muchas más. La Metamorfosis de Kafka, por ejemplo, es una de las más logradas historias que se han escrito y es una novela de muy pocas páginas. Yo considero, por ejemplo, El Reino de este Mundo, que es casi un cuento largo, una novela muy corta de Alejo Carpentier, una de las más grandes obras de ficción que se hayan escrito en nuestra lengua y en cualquier lengua en el siglo XX. Me parece que es verdaderamente un prodigio de excelencia artística, de artesanía. Ahora, desde luego ha habido y habrá maravillosas novelas cortas. Lo que he dicho que si una novela, además de ser inteligente, brillante, original, es larga, hay en ella como un valor añadido.
Creo que El reino de este mundo, para volver a citar una novela que admiro enormemente, o Pedro Páramo, otra novela que admiro enormemente y que es también un prodigio de síntesis, de condensación narrativa. Las ponemos en una balanza, algo que no hay que hacer nunca, pero simplemente para desarrollar este argumento. Las ponemos en una balanza y al otro lado ponemos El Quijote o La guerra y la paz. No hay ninguna duda, La guerra y la paz, El Quijote, son más importantes. No son más importantes porque estén mejor escritas. No puede estar mejor escrita una novela que El reino de este mundo, Pedro Páramo. Ese lenguaje que aprovecha de una manera incomparable esos personajes, esa historia, y les da esa extraordinaria vitalidad. Entonces, ¿por qué El Quijote es mejor? ¿Por qué La guerra y la paz son mejores? Si tenemos que hacer esa elección, que no se debe hacer, repito, ¿no es verdad? Porque El Quijote y porque La guerra y la paz son novelas que abarcan más campos de la experiencia, nos muestran en un abanico más diferenciado y matizado ese universo que es la experiencia humana. Y ese es un factor puramente cuantitativo, a partir de un nivel de excelencia que es absolutamente compartido por todas esas obras. A eso me refiero cuando hablo de un elemento cuantitativo como ingrediente del factor cualitativo en una novela. En la poesía no ocurre así. En la poesía no ocurre así. Un soneto puede de por sí solo alcanzar una grandeza equiparable a la de las obras mucho más numerosas de la poesía. ¿Qué cosa es mejor? ¿Un soneto de Góngora, de Quevedo, o una elegía de Jorge Manrique, o una de las églogas de Garcilaso? Pues yo no me atrevería a establecer allí, como creo se puede establecer tan claramente en el campo de la narrativa, esa diferenciación. Yo creo que esa diferenciación solo la establece ese valor cuantitativo al que me refería. Pero repito, no hay que hacer esas comparaciones. Esas comparaciones solo sirven para ilustrar algo. De por sí son muy mezquinas. Es mezquino decir, Aura es menos importante que Las palmeras salvajes. Aura es un magnífico relato, logrado, y Las palmeras salvajes es una gran novela, y es fantástico que la literatura cuente con esas obras, ¿no? Muy bien. Ahora, comenzando con la fiesta del Chivo, la primera pregunta es la más general, y ya es contestado esta pregunta aquí en Monterrey, pero creo que varios de los alumnos presenciales y virtuales no pudieron asistir a la conferencia anoche o la rueda de prensa esta mañana. ¿Nos podrías contar de forma breve cómo surgió la idea para dar la creación de la fiesta del Chivo? Pues sí, claro. Surgió de un viaje a la República Dominicana el año 1975, hace 25 años ya. Fui allí por unos meses con motivo de una película y desde luego pues escuché muchísimas historias, anécdotas sobre Trujillo, sobre la era de Trujillo, sobre la conspiración para matar a Trujillo. También leí muchos libros, pero sobre todo dos que a mí me causaron una impresión vivísima: una biografía de Trujillo de un historiador norteamericano, Cross Wheeler, y un reportaje del que era el corresponsal del New York Times en la zona cuando mataron a Trujillo. Él estaba en Haití, inmediatamente se trasladó a Ciudad Trujillo, como se llamaba Santo Domingo entonces, y hizo un reportaje sobre el asesinato de Trujillo, que es realmente un modelo de reportaje, realmente se lee como una novela. Y todo eso a mí me quedó grabado en la memoria, y desde entonces empezó a darme vueltas la idea de una ficción, de una historia inventada, situada en ese contexto histórico. Es una idea que fue fortaleciéndose, enriqueciéndose en los años siguientes, mientras hacía otras cosas, mientras escribía otros libros, pero siempre estuvo allí. Por eso procuré leer todo lo que se ponía a mi alcance sobre esta época, sobre este país, sobre este medio, hasta que hace 3 años y medio ya comencé a trabajar de una manera sistemática en la
en la fiesta del Chivo, pasando por supuesto pues largas temporadas en la República Dominicana, sobre todo consultando archivos, periódicos, revistas de la época, y entrevistando a muchos dominicanos de muy distintos medios, algunos que fueron víctimas de Trujillo, otros que fueron más bien indiferentes, digamos, a la dictadura, y otros que colaboraron con el propio Trujillo. Y eso me dio un material muy rico, a partir del cual escribí la novela. Una novela que es una novela, que no es un libro de historia disfrazado, que no es un reportaje disimulado, ¿no? Es decir, es una novela, una historia donde hay más invención que memoria, donde incluso los personajes históricos y los hechos históricos están tratados con la libertad con que un novelista escribe sus historias, ¿no? Gracias. Tengo varias preguntas relacionadas con la técnica narrativa. Alguna pregunta sobre el uso del diálogo telescópico, otra pregunta sobre las mudas. Lo que yo pensé hacer es pedirte explicarnos un poco cómo fue el proceso de armar la fiesta del Chivo en términos técnicos, e incluso una pregunta mía, lo del tú, que me parece que es una novedad técnica en tu obra, no recuerdo haber visto el tú. ¿Nos podrías hablar un poco del trabajo técnico en la fiesta del Chivo? ¿Cómo no? Yo creo que esta novela pues exigía una dimensión mayor que la de otras novelas mías, porque lo que yo quería contar no era solamente la muerte de Trujillo, el magnicidio, sino quería que a través de esta, digamos, columna vertebral de la historia, fuese apareciendo el contexto, lo que fue la dictadura de Trujillo, lo que significaron esos 31 años en la vida de los dominicanos. Y para eso era indispensable que la novela se desplegara en un ámbito social, temporal, histórico, muy amplio. Era indispensable que hubiera distintos puntos de vista, distintas perspectivas para narrar esta historia. Y decidí desde el principio que una de ellas fuera la del propio Trujillo. Cuando yo escribí Conversación en la Catedral, que es una novela también inspirada en una dictadura, en este caso la dictadura del general Odría, entre 1948 y 1956 en el Perú, el dictador no aparecía. En Conversación en la Catedral aparecen las manifestaciones del dictador, las acciones de los colaboradores del dictador, pero el dictador mismo es una sombra, es alguien invisible, ¿no? Yo decidí que en esta novela no, que era muy importante que la narración tuviera también como uno de sus ejes al propio Trujillo, incluso que el narrador entrara en la intimidad del propio Trujillo para narrar desde allí, desde esas motivaciones secretas, oscuras, de la intimidad del propio Trujillo, su conducta política, en fin. Entonces, lógicamente, esto requería una estructura muy amplia, distintos puntos de vista, uno de ellos el de Trujillo. Quería que hubiera una perspectiva que fuese femenina, porque, como lo expliqué anoche, la situación de la mujer fue particularmente trágica en el caso de la dictadura de Trujillo, una dictadura a la que además se sumaba el machismo latinoamericano, el machismo tropical, algo que hacía de la mujer un ser particularmente vulnerable a la brutalidad y a la violencia. Más todavía en el caso de un régimen como el de Trujillo, que utilizó el sexo como un instrumento de coerción, un instrumento de avasallamiento de la sociedad. Bueno, esto hizo que la mujer fuera realmente un objeto maltratado, brutalizado, de una manera terrible en esos años. De ahí nace el personaje de Urania, y nace también de la idea que tuve siempre de que esta historia no podía ser contada como una arqueología, como un pasado que resucita en la ficción, sino como un pasado que está entrevisto desde un presente en el que aún deja huellas, en el que aún hay secuelas, reminiscencias, reverberaciones de lo que ocurrió. Entonces, esa es la perspectiva o el punto de vista que da Urania, el de la mujer y el de una
perspectiva contemporánea, moderna, ¿eh? desde la cual se evoca la era de Trujillo. Obviamente una novela que quería centrarse, tener como espina dorsal la conjura, la ejecución de Trujillo, pues lógicamente exigía ese otro punto de vista, el de los propios conjurados, esos siete hombres emboscados allí la noche del 30 de mayo en la carretera a San Cristóbal esperando al dictador, ¿no? Bueno, esos son los elementos básicos, diríamos, de la estructura, en la que hay, como en muchas de mis novelas, pues mucha libertad en el uso del tiempo, donde hay vasos comunicantes, donde hay cráteres, donde hay cajas chinas, en fin. El uso del tú. Me han preguntado muchas veces, ¿ese tú quién es? ¿Es el narrador que habla al personaje? ¿Es un punto de vista de la segunda persona? ¿Un narrador que habla desde la segunda persona? No, no lo es. Ese tú es el propio personaje desdoblándose y hablándose a sí mismo, ¿eh? A veces Trujillo, a veces Urania, a veces Antonio de la Maza. Ese tú es el tú de la intimidad, ¿eh? Es ese tú que nosotros usamos para hablarnos a nosotros mismos cuando reflexionamos, cuando divagamos, ¿eh? Cuando mantenemos ese soliloquio, ¿eh? Que es una forma de diálogo, ¿eh? Cuando nosotros hablamos o pensamos, nos referimos a alguien, y si ese alguien somos nosotros, pues se produce en nosotros un desdoblamiento. Esa es la perspectiva que está graficada por el uso del tú, pero no es nunca el narrador, ¿eh? que habla al personaje. Es un narrador que nunca abandona el control de la acción, es un narrador que, eso sí, se acerca al yo íntimo de la persona, al extremo de parecer que se confunde y desaparece en él, pero realmente nunca lo hace. El gobierno, ¿eh? de la narración está siempre en ese narrador, ¿eh? Narrador omnisciente, invisible, pero eso sí, que goza de una movilidad que le permite no solamente saltar en el espacio y en el tiempo, sino penetrar en la intimidad del personaje, ¿no? Bien. Espero que esta pregunta no sea redundante, pero viene una pregunta de la ciudad del Estado de México. Dice, ¿qué ha cambiado del joven novelista de La ciudad de los perros y La casa verde y la forma de contar 30 años después en La fiesta del chivo? Bueno, acabas de hablar algo de esto, pero ¿ha cambiado algo? Bueno, pero eso yo creo que lo sabe mejor un lector que uno mismo, ¿eh? Yo estoy seguro que sí, porque yo no soy el mismo que escribió La ciudad y los perros hace 40 años, desde luego. Creo que hay una experiencia acumulada, ¿eh? Que hay técnicas que ahora uso que antes no usaba, y también maneras, técnicas que ya no utilizo, ¿eh? Pero ese tipo de análisis yo me resisto a hacerlos porque creo que en mi caso serían demasiado subjetivos, que no tengo esa perspectiva fundamental para esos juicios de valor. Mucho mejor pues los hace un crítico o un lector, ¿no? Ahora veo que si contestamos todas las preguntas sobre la fiesta del chivo, tiene que cambiar el vuelo para mañana, no sale esta tarde, ¿sí? Así que viendo esto, Voy a juntar dos preguntas, algo relacionadas, y acabas de hablar un poco de Urania y la importancia de ella como personaje femenino. Aquí hay dos preguntas sobre el chivo. Me parece interesante que en algunas de sus novelas aparezca con mucha pureza el binomio masculinidad-violencia. Pienso en La ciudad de los perros y La fiesta del chivo. Para usted, ¿la violencia es inherente a lo masculino? Y ahora otra pregunta quizás relacionada. ¿Urania podría ser una representación de la República Dominicana, esta nación ultrajada que busca reencontrarse con su pasado? Dejo estas dos aquí. Yo creo que la violencia no es de ninguna manera un atributo masculino, solo masculino, ¿eh? Pero sí creo que la violencia forma parte de la condición humana, ¿eh? La violencia ha estado siempre allí, ¿eh? en la vida de los seres humanos, y está todavía allí, aún en las sociedades más civilizadas,
que han conseguido reducir drásticamente esas cuotas de violencia que forman parte de todas las sociedades sin excepción. Hay formas, digamos, particulares de violencia, sí, que, digamos, si no son específicas, son sobre todo muy visibles en determinadas sociedades. El machismo es uno de ellas, sin ninguna duda. El machismo es una manifestación de violencia que en los países latinoamericanos todavía sigue siendo una presencia ominosa, difícil de erradicar, aunque en algunas sociedades pues se haya avanzado algo en su, por lo menos en una toma de conciencia sobre lo que ello significa. Y yo creo que la novela no puede, sin renunciar a su condición, omitir esa realidad humana que es la violencia, en cualquiera de sus múltiples manifestaciones. No creo que la violencia esté en mis libros porque yo tenga una fascinación especial por la violencia. Por el contrario, si tengo algo respecto a la violencia es un rechazo, una repugnancia terrible. La violencia política, desde luego, pero también las otras manifestaciones de violencia. Ahora, respecto a Urania, yo no invento jamás un personaje como un símbolo. Creo que si intentara hacerlo así, de alguna manera ese personaje me resultaría muy artificial, muy falso, muy poco persuasivo. Un personaje tiene que fingir la vida humana, y la vida humana no es jamás un símbolo. La vida humana es una individualidad, una manera de gozar, de padecer, de sufrir, y un símbolo es siempre una abstracción. Es un ser que se descarna, es un ser que pierde su especificidad y se convierte en nada más que un prototipo. O sea que jamás he concebido ninguno de mis personajes como un símbolo. Si alguno de ellos resulta serlo, es algo a posteriori, es algo que han creado más bien los lectores, que han visto los lectores en ese personaje. Pero en mi intención eso no sucedió nunca, ni con Urania ni con ningún otro. Esa es una pregunta difícil porque equivale a preguntarle a una persona, pues, ¿cuál prefiere usted entre sus hijos? Bueno, uno se siente como un padre desnaturalizado si dice este. Parece que realmente estuviera sacrificando a los demás. No tengo un personaje. Hay personajes por los que siento una simpatía, un cariño, una ternura, una admiración especial, sí, eso sí, desde luego tengo mucho cariño por Urania, que es un personaje inventado, que vive una experiencia que me parece atroz y que justamente por su truculencia a mí me costó muchísimo trabajo describir, inventar. Eso me exigió un esfuerzo formal de organización del episodio para hacerlo verosímil, muchísimo mayor que en el caso de otros personajes, ¿no? Pero también siento sentimientos parecidos sobre algunos de los ajusticiadores, por ejemplo, Estrella Sadalá es un personaje que yo admiro mucho, porque entre los que ajustician a Trujillo, él no tenía nada personal contra Trujillo, por el contrario, una persona que le iba muy bien en su trabajo, en sus negocios, que dependían en buena parte, como todos, de la dictadura, y que sin embargo da este paso por una razón puramente ética, movido por unos valores que él considera pisoteados, aplastados por la dictadura, y porque llega a la convicción de que la única manera de salir de esa dictadura es acabando con el núcleo, el eje de ese régimen que es el propio Trujillo, ¿no? A eso llega a través de enormes dudas, dilemas morales, y todo eso para mí lo hace un personaje particularmente atractivo, ¿no? Pero incluso sobre algunos de los villanos de la historia es imposible no sentir como autor, como creador, una cierta simpatía. El caso del general Román, por ejemplo. El general Román en cierta forma hace fracasar la conspiración y en ese sentido pues tiene una responsabilidad sobre los atroces crímenes que cometió la represión, una vez que fracasa la conspiración.
Entonces el general Román, sí, se lo puede llamar el que fracasó, el que traicionó, el que se acobardó, ¿no? Pero cuando uno ve lo que le ocurrió al general Román, esos 4 meses y pico de torturas a que fue sometido, y además a las que resistió con gran coraje, es imposible no sentir una compasión humana por alguien que padece un suplicio semejante, ¿no? Así que yo creo que un novelista pues tiene finalmente una solidaridad íntima con todos los personajes que ha creado, ¿no? Los que ha ido fabricando poco a poco, pieza por pieza, ¿no? Aun cuando a la distancia, ¿no?, cuando toma una perspectiva crítica, algunos sean mejores que otros y algunos sean repelentes, repugnantes, atroces, ¿no?, como el caso de un Johnny Aves García o un Trujillo, ¿no? Aquí dice: sus novelas siempre se han basado en la realidad peruana, en realidad con la excepción de La Guerra del Fin del Mundo, ¿no? Sin embargo, La Fiesta del Chivo es el relato de una historia dominicana. ¿La realidad dominicana le inspiró más que la peruana? ¿Qué opinas de la realidad y actualidad peruana? Yo creo que podríamos preguntar también cómo ha sido el proceso de decidir escribir 2 novelas ahora, no basadas en la realidad peruana, La Guerra del Fin del Mundo y La Fiesta del Chivo, porque ya ha opinado bastante sobre la actualidad peruana en la red de prensa, así que vamos a dejar esto al lado. Pues la explicación es muy simple, porque me encontré de pronto con unos asuntos, con unos temas, ¿ah?, que resultaron extraordinariamente estimulantes para inventar a partir de ellos. Así me ocurrió con La Guerra del Fin del Mundo, y como ya les expliqué, así ha ocurrido con La Fiesta del Chivo, ¿ah? Antes no me había ocurrido y por eso escribía solo temas referidos a la realidad peruana, ¿no? Pero creo que esa es una consideración peligrosa porque linda con el nacionalismo, ¿eh? Y si uno utiliza el nacionalismo para problemas culturales, bueno, desde luego también para problemas políticos, corre el riesgo de no entender nada de lo que ocurre, ¿no? Muy bien, nos quedan como 15 minutos y hay algunas preguntas aparentemente relacionadas con La Fiesta del Chivo que tienen que ver con la literatura histórica. ¿Puede la literatura histórica crear en el lector una idea errónea de la verdadera versión de la historia? De ser así, ¿cómo se puede evitar esto? ¿Cree que se puede aprender historia por medio de literatura? Y otra pregunta muy relacionada con cosas que has discutido en conferencias y novelas y ensayos. ¿La novela dice verdad a través de mentir? ¿La verdad que construye es más precisa por ser un efecto del pacto entre el lector y el novelista? Entonces, la verdad y la mentira, la historia y la literatura, ese tema un poco. Creo que es muy, muy importante tener claro que la novela es una ficción, y que la ficción, por lo tanto, no es ni puede ser la historia. Ahora, hay una definición de Balzac de la novela, que a mí me gusta mucho citar, incluso la utilicé como epígrafe en Conversación en la Catedral, porque me parece muy válida. Él dice: la novela es la historia privada de las naciones. Hay una historia oficial, que es la que escriben los historiadores, y hay una historia privada. Esa historia privada es la historia de aquello que no ocurrió, que no se puede verificar ni comprobar, que no aparece en los documentos, pero que de alguna manera existió. Existió en las fantasías, en los sueños, en las obsesiones, en los fantasmas que forman parte también de una época. Los historiadores no pueden llegar a la intimidad de las familias, a aquello que se decían o se secreteaban, los enamorados, los amantes, a esos pensamientos que están detrás de las, y pasiones, que están detrás de las grandes enemistades, o hazañas, o realizaciones. Todo ese es un mundo sin huellas visibles, sin objetividad, y que por lo tanto no puede formar parte de la historia. Es un mundo al que solo se puede llegar a través de la imaginación, de la invención, ¿no? Y eso es la ficción. Entonces, en un sentido sí, a pesar de sus alardes, excesos, truculencias, una ficción nos da una dimensión de la vida, de la historia, que la historia
oficial, profesional, no puede darnos. Y en ese sentido sí se puede hablar tal vez de la ficción y de la historia como complementarias. Pero es importante tener presente que ese testimonio que da la ficción sobre la historia es un testimonio profundamente subjetivo y que no puede ser de ninguna manera consignado como un dato histórico, que se equivocan quienes utilizan la ficción como un testimonio objetivo de la historia. No, la ficción no nos cuenta lo que ocurrió, nos cuenta muchas veces aquello que no ocurrió, pero que de alguna manera los seres humanos de una época y de una sociedad determinada necesitaban que ocurriera, y por eso lo inventaron. Las invenciones de una época sobre las que atestigua la literatura forman parte también de la experiencia de una época. Aquello que esos hombres y mujeres soñaron, inventaron para de alguna manera llenar los vacíos, compensar las frustraciones de sus vidas. Eso es una historia privada, como dice Balzac, y sobre eso sí, la literatura nos da un testimonio inigualable. Muy bien, nos dicen que tenemos tiempo para una pregunta. Hubo varias preguntas relacionadas con México, ¿no? Pero como hablaste de México un poco anoche y esta mañana en la rueda, pero voy a hacer un resumen, digamos, de doble filo de las preguntas sobre México. Una de las preguntas es si considerarías la posibilidad de escribir algún día sobre México. Otra pregunta relacionada con la historia: ¿qué novela o historia recomiendas para entender mejor la sociedad mexicana? Si tienes alguna recomendación. Desde luego que me gustaría escribir sobre México. Me gustaría escribir sobre todo, a mí. Si a mí me dejaran, si me dieran suficiente tiempo para hacerlo, escribiría sobre todos los países, sobre todos los temas. Esa voracidad cuantitativa que yo creo que es la esencia misma de la novela, yo la entiendo muy bien porque a mí me habita esa voracidad. Mi problema es que ando constantemente con ideas, con sugestiones para temas, y sé que no voy a tener tiempo, ni muchísimo menos para escribirlos. Creo que incluso ni siquiera aquellos temas que tengo más o menos desarrollados en carpeta, voy a poder escribirlos todos. Ya, desgraciadamente, pues uno no es eterno, y entonces no hay manera de cumplir con esa vocación tan desmesurada, que creo es la vocación del novelista. ¿Cuál era la última parte de la pregunta? Era, bueno, mire, es tan difícil. Quizá uno de los libros que para mí ha sido más fascinantes sobre el misterio de México, el misterio que tiene México para muchos, y creo que probablemente no solo extranjeros, sino para muchos mexicanos, sin duda, porque México, como el Perú, pues no es un país, es muchos países dentro de una nación, ¿no es verdad? Entonces, no hay mexicano que consiga abarcar de una manera omnisciente toda esa diversidad y esa complejidad que es México. Ahora, una novela sobre la complejidad de México es justamente Bajo el Volcán. Esa novela, que creo que es una gran novela, creo que es una de las obras maestras del siglo XX. Pero es también esa especie de pasmo, de confusión, complejidad inatrapable en su totalidad que produce México. México, por su historia, por su composición social, por su problemática política, desde luego, es un surtidor, ¿no?, de preguntas, de acertijos. Y yo creo que Bajo el Volcán tiene ese encanto. Hay toda una historia construida sobre la fascinación, sobre la perplejidad de este cónsul inglés que vive hechizado, absolutamente hechizado, por esta sociedad que está constantemente sorprendiéndolo, que está constantemente, a veces a través de experiencias positivas y a veces a través de experiencias atroces, haciéndole saber que él no sabe nada sobre México, que México se le escapa totalmente a su comprensión, a lo que cree haber conocido y averiguado. Y de todo eso, que es tan inefable, tan escurridizo, él construyó una novela realmente maravillosa, ¿no? Muchas gracias. De nada, encantado. Muchas gracias a ustedes.